a matricularnos ya. Matrículas abiertas en los niveles de preescolar, básica primaria y bachillerato. Te queremos estudiando. Acércate a las instituciones educativas del sector oficial y disfruta de los siguientes beneficios: matrícula gratuita, desayuno y almuerzo, kits escolares, modernas salas de sistemas, docentes calificados, escenarios deportivos, arte y cultura y transporte escolar gratuito. Matricúlate ya, solo faltas tú. Julián Andrés Latorre Herrada, alcalde municipal, Buga Renovada. Atención, autoridades capturan un abusador en el municipio de Guacarí. El comandante del Distrito 1 de Policía Buga registra reducción de delitos en su distrito en lo que va corrido del presente año. En Guacarí fueron capturados por porte de sustancias alucinógenas y fuga de preso dos hombres. En Roldanillo, autoridades de tránsito incautan 995 kilos de marihuana. Mucha atención, que la calle segunda entre carreras octava y novena se debe circular sentido oriente-occidente. Minga, pro recuperación del terreno donde hay animales en condición de calle en un sector de Alma Viva. El equipo del Molino se coronó campeón del torneo 50 años que se disputó en la cancha de la Bombonera. 16 jugadores utilizó el campeón del Molino para obtener el título. Este es CNC Noticias desde Guadalajara de Buga. Bienvenidos. Durante el fin de semana se adelantó una captura de un ciudadano en el municipio de Guacarí contra quien había dos requerimientos, dos capturas por orden judicial emanadas por el juzgado cuarto de control de garantías del municipio de Buga por el delito de abuso sexual con menor de 14 años. Una de estos requerimientos era con el agravante de en persona en incapacidad de resistirse. En tres diligencias de registro y allanamiento y gracias a la información suministrada por fuentes humanas, se logró la captura de cinco personas. Según las investigaciones, estarían dedicadas a la venta de estupefacientes en este municipio. En el inmueble se hallan 50 dosis de bazuco y 1000 gramos de marihuana. Teniendo en cuenta el plan choque de seguridad con legalidad en el departamento del Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Buga, en la actividad que realiza la policía contra las zonas de miedo, en las últimas horas se realizaron tres registros de allanamiento y la captura de cinco personas que estaban dedicadas al tráfico y porte de alucinógenos en este municipio. Personas capturadas y elementos incautados durante los procedimientos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quienes deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Gracias a información aportada por la comunidad, en Guacarí se logra la captura en flagrancia de un hombre de 25 años a quien le hallan en su poder 52 cigarrillos de marihuana, 60 papelillos color naranja y una máquina armadora de cigarrillos. El capturado, que responde al nombre de Brian, luego de ser llevado a audiencia, quedó en libertad por no tener antecedentes. En el barrio Santa Bárbara de Guacarí fue capturado mediante solicitud de antecedentes Víctor Manuel Hurtado, de 29 años de edad, quien fue sorprendido violando el beneficio de atención domiciliaria por el delito de acceso carnal violento en el grado de tentativa, quien fue dejado a disposición de la Fiscalía 51 de este municipio. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. En rueda de prensa, el coronel Iván Ricardo Lopera Mazón se refirió a la disminución que se viene presentando en los diferentes delitos, tanto en la Ciudad Señora como en los municipios de su jurisdicción, en lo que ha corrido del presente año. Hemos corrido el 2019. En el primer distrito de Buga tenemos una reducción significativa en los delitos de más impacto, como es el homicidio, tenemos un menos 33%. Tenemos una reducción significativa en el tema del hurto común, en sus diferentes modalidades, casi del 50%. Hemos tenido una reducción de menos 75% en el hurto de motocicletas. Los índices de disminución del delito en esta parte del departamento se deben al compromiso institucional y al aporte de la comunidad. Todo esto obedece a la prevención que se viene adelantando por parte de las patrullas integrantes del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante en los diferentes municipios con los entes territoriales, la colaboración que nos presta la ciudadanía,
la confianza que han depositado en nosotros, sobre todo brindándonos información por medio de la red de participación ciudadana. Las autoridades esperan seguir ejerciendo su labor en compañía no solo de las instituciones de seguridad, sino de la comunidad en general, quienes son la razón de ser de las mismas. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. El joven fue identificado como Daniel Steven Barbosa Macías, de 19 años, que de acuerdo con las informaciones oficiales se desplazaba a alta velocidad en una motocicleta Yamaha RX-115 de color azul de matrícula BBI-02AL, la cual se estrelló de frente contra un vehículo particular de placa DU-927, que era conducido por Luis Diego Mota, quien salió ileso del accidente. El percance se registró este sábado hacia las 10:20 de la noche entre la Uceba y el Puente de las Mariposas en el sentido norte-sur. Según testigos, Barbosa Macías participaba regularmente de estas caravanas y de realizar maniobras peligrosas en las carreteras. La policía realiza los fines de semana entre las 8 de la noche y las 2 de la madrugada operativos para contrarrestar esta práctica, que se ha vuelto costumbre por parte de un grupo de jóvenes motociclistas que realizan estas caravanas o piques ilegales en la doble calzada entre los municipios de Tuluá y San Pedro. En el kilómetro 72 vía al municipio de Roldanillo fueron capturados dos hombres, uno de nacionalidad venezolana, quienes se movilizaban en un camión y al parecer viajaban Cali-Manizales. Al momento de realizar un registro a la parte interna del vehículo, fueron hallados varios paquetes plásticos de color negro, que luego de la revisión se constató que era marihuana, el cual tenía un peso de 955 kilos. Los capturados, la sustancia alucinógena y el vehículo incautado fueron dejados a disposición de la autoridad competente. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Movilidad, viene adelantando una serie de señalizaciones en la Ciudad Señora. Tal es el caso de la calle Segunda, entre carreras octava y novena, la cual era utilizada como doble vía, pero desde la semana anterior quedó en un solo sentido. Esta obra, que por la diligencia de nuestro alcalde y por sus relaciones que tiene en el alto gobierno en Bogotá, se logró hacer con la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el sector del Colegio Narciso Cabal Salcedo. Este sector de la calle Segunda quedó únicamente en sentido de la vía oriente-occidente. O sea que aquellos ciudadanos que vienen en sus vehículos, en sus motos, atravesando la ciudad por la carrera novena de sur a norte, al llegar a la altura del Colegio Narciso Cabal Salcedo, no pueden girar a la derecha para coger por la calle Segunda. Para el secretario de Movilidad, tanto conductores como transeúntes deben tener en cuenta los cambios que se están haciendo. Esta vía quedó solamente de bajada, para que se me entienda. El sentido es de oriente a occidente. Esta vía está bien señalizada, ahí están los logos de señalización que no te permiten decir que es en doble sentido la vía, sino que es en un solo sentido, o sea, bajando de oriente a occidente. La señalización ubicada en este sector del barrio Estambul se estará socializando por unos días. Entonces, hacerle un llamado muy respetuoso a la ciudadanía para que dejen la costumbre que todos los bugueños teníamos, que ya veníamos acostumbrados a llegar a esta altura, girar a la derecha y subir por esta vía. Hoy en día está prohibido. Nosotros esta semana ya tenemos ahí un guarda haciendo las indicaciones del caso, haciendo la pedagogía con la ciudadanía, y después de un tiempo sí vamos a empezar ya a imponer correctivos de otra naturaleza, pero entre tanto van a ser posiciones de únicamente comparendos pedagógicos. Recuerde entonces que la calle Segunda, entre carreras octava y novena, quedó en un solo sentido, y es de oriente a occidente. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. Oral Brackets, 13 años cuidando tu sonrisa. Te ofrecemos la mejor odontología general y especializada de la ciudad. Ortodoncia, odontología estética, periodoncia, endodoncia, cirugía maxilofacial, rehabilitación oral, implantología, diseño de sonrisa. Oral Brackets, carrera 12-557, teléfono 237-0099. Visítanos y comprueba nuestra calidad. Música.
Disfrute de los exquisitos platos de la cocina colombiana e internacional en un ambiente acogedor y único. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, con su inigualable sabor. Ofrece platos ejecutivos y a la carta, especialidad en mariscos, carnes ahumadas, platos típicos. Cevichería y restaurante El Verdadero Pepe, carrera 12, número 539 en Buga. Teléfonos 227-4554, 227-4590. Servigenerales S.A.E.S.P., la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. Se creció. Ahora es Mega Chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera Octava 854. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. Que en la campaña militar y policial Aquiles, que se desarrolla en el Bajo Cauca y en el sur de Córdoba, en una operación realizada por el Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada y la Fiscalía General de la Nación, ha sido capturado en las últimas horas Jesús Alfredo Meneses, alias El Mudo. Este bandido, integrante de Los Caparrapos, que está en el cartel de los más buscados que mostró el señor Presidente de la República, hacía parte primero del bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, luego fue integrante del Frente 36 de las FARC y últimamente estaba con Los Caparrapos sembrando desolación, homicidio selectivo y extorsión en el área del Bajo Cauca, principalmente en el municipio de Caucasia. Con esto le evitamos a este área del Bajo Cauca, uno de los principales líderes de Los Caparrapos que generaban desolación. Por este individuo se ofrecía una recompensa de hasta 500 millones. Gracias a la participación cívica, fueron focalizados y priorizados por el gobierno nacional. Son cabecillas de las estructuras de los grupos armados organizados que han hecho homicidio selectivo, que han asesinado líderes sociales, que han generado desolación en estas áreas, porque hacen extorsión, hacen secuestro, hacen robo de ganado inclusive, porque estamos hablando del sur de Córdoba y Bajo Cauca, y generan también toda una ola de crimen, generando que a más homicidios que cometan en los diferentes municipios, pintando grafitis, generan temor y terrorismo en la población. En el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón fue capturado un joven que pretendía viajar a España con cocaína en su maleta de mano. Sobre la vía Panamericana, ruta Popayán-Cali, dos vehículos de carga pesada colisionaron a pocos metros del peaje Tunia. Al parecer, uno de los conductores perdió el control de su vehículo. Piques de moto, al parecer, se están presentando en la urbanización Valle del Lili. Uno de estos dejó una persona herida, informó la comunidad.
La víctima, un guardián de seguridad que iba a trabajar en su bicicleta y fue atropellado. Argemiro Londoño Moreno fue enviado a la cárcel por un juez penal municipal de Cali, quien presuntamente abusó de un menor de edad. Londoño Moreno fue denunciado por el padre de la víctima, quien aseguró ante un fiscal que al parecer los abusos sexuales que habría cometido el imputado se vendrían presentando durante el año 2018. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Hay conmoción en el municipio de Cartago por el asesinato de una joven de 19 años, identificada como Natalia Casanova Benítez, y su padrastro identificado como John Jairo Pulgarín, de 44 años, quienes iban a bordo de una motocicleta por el barrio El Diamante de la ciudad de Cartago. De acuerdo con informaciones, sujetos desconocidos interceptaron al hombre que conducía la motocicleta y le propinaron varios impactos con arma de fuego, algunos de los cuales alcanzaron a su hijastra, que la acompañaba como copiloto. Tanto el padre como la hijastra fueron llevados a centros asistenciales, donde lamentablemente nada pudieron hacer para salvar sus vidas, pues los impactos comprometieron órganos vitales. Con este doble homicidio se elevan a 7 los casos ocurridos en lo que va corrido del año 2019 en la ciudad de Cartago. Como se tenía previsto, se llevó a cabo la jornada de recuperación de una parte del terreno donde están ubicados los animales en condición de calle y abandono en un sector de Alma Viva. Actividad que fue convocada por la Unidad de Acción Integral y Desarrollo del Batallón Palacé. Con la maquinaria que nos facilitó Obras Públicas de aquí de Buga, hicimos un avance importante, limpiamos, desarmamos todo lo que había ahí. La idea es dejar una estructura bien organizada y poderle dar un espacio donde los animales pues, estén cómodos y estén bien. Lo que queremos darles a conocer o que la comunidad entienda que nosotros sí, en esta mano tenemos armas para la defensa de la nación, pero en esta mano estamos tratando de invitar a la comunidad, de vincularla a proyectos comunitarios para que ellos sean ellos mismos los que se empoderen de los proyectos y acompañarlos, hacerles el acompañamiento. El Ejército Nacional está para ellos, este es su ejército. Al llamado hecho por la institución militar, llegaron representantes de algunas juntas de acción comunal. Nosotros somos conscientes de la problemática que hay aquí en el sector de Alma Viva con los animalitos que se encuentran acá y decidimos sumarnos a esta causa que es tan importante y pues varios presidentes de juntas estuvieron hoy aquí presentes y pudimos lograr de que toda esta actividad saliera adelante. Si uno tiene un animalito, una mascota, pues uno mismo se debe apropiar de ese ser que hace parte de nuestra vida, de nuestra familia. Tenemos que quererlos muchos y no podemos traerlos acá porque este no es un sitio para ellos. Tenemos en el municipio, tenemos un espacio que se llama El Cebada y allá podemos llevar los animalitos o dárselo a alguien que realmente lo vaya a cuidar, pero no venir a tirarlo aquí a este espacio. De este terreno se sacaron varios viajes de escombros de diferentes materiales, el cual será condicionado para el resguardo de algunos caninos. Agradecida, claro, porque es que esto estaba caído y entonces se acabó de derribar para poder, a ver si le podemos adecuar otra vez el techo a los animalitos y también, y toda ayuda que llegue, les agradecemos a la ciudadanía que estén empeñadas en colaborarnos. Y si también nos pueden colaborar con alimento para los perritos, pues agradecidos estamos, porque pues de eso se trata, ¿no? El bienestar de estos pobres animalitos que están aquí, en el sector de Alma Viva. Ante el tema de animales en condición de calle y abandono, varias organizaciones animales se sumaron a la actividad que por espacio de 5 horas aproximadamente se cumplió en este sector del norte del municipio. Además, son quienes respaldan y ayudan la actividad que cumple la señora Blanquita. Que fue gestada desde el Batallón de Artillería Palacé, aquí en el sector de Nueva Vega, para hacer una limpieza y una adecuación de un techito. Le han metido maquinaria al espacio, están tratando pues de adecuarlo como algo provisional, mientras logramos solucionar este traslado definitivo de los animales de Alma Viva al Centro Bienestar Animal, que como todos conocen y le recordamos a los ciudadanos, es manejado con recursos públicos y que sería el Estado ya quien se encargaría de los más de 60 o 70 caninos que se encuentran en este lugar. A la Minga llegaron representantes comunales, la Organización de Protección Animal Fundamor Animal, Fundación Amigo Animal y el Hogar de Paso Simona, Secretaría de Obras Públicas, Veolia, Empresa de Aseo Buga, representantes de la Junta de Acción Comunal El Jardín y El Carmelo, Grupo Mundo Solidario,
empresa Indumet BCR, Defensa Civil y unidades del Batallón Palacé, quienes fueron los promotores de la jornada. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias, Buga. ¿Quieres ganarte hasta 300 millones de pesos? Ya está en Buga, Meridian Bet, mi casa de apuestas. Por tu registro recibe una recarga de 5 mil pesos para que hagas tus primeras apuestas. Ven, regístrate, recarga, diviértete y gana. Te esperamos. Cerdo al palo y fritanga Doña Tere. Encuentra en un solo lugar lo mejor de la gastronomía para deleitar tu paladar. Cerdo al palo, una alternativa diferente. Carne asada al carbón, platos a la carta. Domingo de sancocho de gallina, hecho en fogón de leña. Gran variedad en fritanga. Cerdo al palo y fritanga Doña Tere. Quebrada Seca, carrera 12, salida sur número 150, Buga. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental, diseño de sonrisa, prótesis 2x1, todas las especialidades, profesionales altamente calificados, atención para niños y adultos mayores, valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636, teléfono 238-8520. Vital Odontología Estética Integral. Calle Sexta, número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Copserviandina. Se estima que en el mundo cerca de 50% de la población mundial carece de instalaciones básicas de saneamiento y 2.660 millones aún no tienen alcantarillado y consumen agua de fuentes inseguras y contaminadas. Eso significa que más de 39% de la población no tiene acceso a agua de buena calidad. Tú, que haces parte del 61% que sí tiene acceso a agua potable, paga a tiempo para que sigas disfrutando del servicio básico de acueducto y alcantarillado que se presta en la ciudad. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Ya estamos aquí. León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Más canales, más entretenimiento, más diversión. Disfruta ya de la mejor programación con más de 90 canales. Música, deportes, cine, documentales, noticias y la mejor programación local. Sorpréndete y sácale provecho a tu televisor con León Telecomunicaciones, tu mundo sin fronteras. Adquiere ya tu servicio. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15, 784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com. Este escenario fue testigo una vez más de una final de fútbol en la categoría Master.
torneo que reunió 12 equipos de todo el municipio, tanto de la parte urbana como rural. Fue así como al último encuentro llegaron los representativos de Molino de Uniforme Blanco y Real Oro, conjuntos que llegaron al final luego de dejar en el camino a Grasas, que se ubicó en la tercera posición, y al Onceno de Amigos de José Luis, que fue cuarto en el torneo. En los primeros 45 minutos, los hombres de blanco se fueron al descanso con un 2-0 a su favor, marcador que lo ratificaron con 3 anotaciones más. Al final, el Molino se quedó con la victoria 5-0. Anotaciones que estuvieron a cargo de Johairo Cifuentes, Luis Eduardo Mina, Libardo Carvajal y Diego Olivares, quien vulneró la valla contraria en 2 oportunidades. Al final de los 90 minutos, el Onceno Blanco sumó un título más de la categoría a su victoria. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. Dieciséis elementos hicieron parte del combinado del Molino, campeón del torneo máster en el torneo que se disputó en la cancha ubicada al oriente de la ciudad señora. Los tres palos fueron defendidos por Luis García. Jugadores de campo: Jorge Villafañe, Germán Quiseno, Jesús Victoria, Fernando González, Carlos Jaramillo, Jorge Mejía, John Jairo Cifuentes, Wilson Mazo, Luis Eduardo Mina y Diego Olivares. Como alternativas estuvieron José Ospina, Germán Neira, Libardo Carvajal, Julián Cifuentes y Néstor Jamel Orza. Además del título obtenido por el Molino, este conjunto logró la valla menos vencida con Luis García y el trofeo de goleador con Diego Olivares. El próximo torneo en la categoría Master se tiene programado para iniciar en 15 días aproximadamente. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.